ya sé qué vamos a hacer hoy. ¿Qué? Mira, tenemos todo el día para encontrar a Sean. Yo de aquí no me voy hasta que lo vea. Por favor, ayúdame. Mira, solo quiero, no sé, un autógrafo, una foto, abrazarlo, casarlo. Ay, por favor, ayúdame, ¿sí? A ti. Las perdimos. My one solution is my queen, 'cause she stays strong. Yeah, yeah, she is always in my corner, right there when I want her. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretty? Gabo, mira, todas las manchas que recogí. Wow, y qué lindas. Dice, me las voy a llevar para mi casa y podemos hacer un collar. No, pero no puedes hacer eso. ¿Por qué no? Mejor mira esto. Así es, chicos. Yo sé que a vos, tanto como a Nati, les encanta recoger conchas. Pero, ay, perdón por arruinarles la fiesta. Según un estudio de la Universidad de Florida, esta diversión puede dañar los ecosistemas del mundo. ¿Qué? Esta simple concha realiza una función importantísima en este ecosistema. Las conchas son el hogar de organismos tan grandes como cangrejos ermitaños o de tan pequeños como algas. Los peces las utilizan para ocultarse de sus depredadores y las aves para construir sus nidos. Algunos daños que puede provocar en el ambiente la falta de conchas son: los microorganismos que viven en la arena pierden su alimento. Las especies pequeñas pierden su escondite y ponen en peligro su vida. Además, provoca la erosión, es decir, el desgaste del suelo. Cuando vayas a la playa, juega con las conchas y la arena, pero no te la lleves a tu casa. Así evitaremos daños al planeta. La Madre Tierra te lo agradecerá. ¡Ay, ya sé! ¡Vení, vení, vení! ¡Acompáñame, por favor! ¡Vení, vení, vení! Hola, ¿cómo están? Hola, buenas, muy bien, ¿ustedes? Bien, hola. Gracias. Solo quería hacerle una preguntita. ¿De casualidad usted me podría decir si Shawn Mendes está acá? No podría darle yo esa información. Ay, aquí entre nos, nadie tiene que darse cuenta. Yo solo quiero saber en qué habitación está. No podría darle esa información. Ay, yo solo quiero saber qué desayunó y si le gusta nadar y... Vámonos, Nati. Usted podría estar incidiendo una nueva relación. Nati. Ay, pero ¿por qué no me quieren decir nada? Ay, mejor hagamos un deporte. Ay, sí, a él le encanta hacer ejercicio, vale. Pero, Nati, espérame. Uy. Estas vacaciones es infaltable ir a las piscinas. Uy, qué chiva. Nadar, jugar con tus amigos. El agua es de lo mejor, y más con estos calores. ¿Qué te parece visitar una piscina que mide 1 kilómetro o una con 33 metros de profundidad? ¿Sabes nadar? Entonces tirémonos en 3. 2, 1. 7. En la posición número 7 tenemos a la piscina más larga del mundo. Mide 1 kilómetro. Está en Chile, en el Hotel San Alfonso del Mar. Los huéspedes pueden navegar en pequeñas embarcaciones, de lo enorme que es. ¡Wow! 6. ¿Te imaginas estar en una piscina con vista al profundo del bosque de Indonesia? Eso lo puedes hacer en Ubud Hagen Gardens Bali. Si te gusta la naturaleza y el agua, esta piscina combina los dos. 5. En la posición número 5 tenemos a Nemo 33, la piscina más honda del mundo. Su profundidad es de 33 metros, ¿te imaginas? En este lugar, las personas aprenden a bucear. Con justa razón, yo no me meto ahí sin un tanque de oxígeno. 4. ¿Te imaginas una piscina dentro de una piscina? Pues eso verás en Laukala Island Resort en Fiji. La primera piscina, de apariencia natural, tiene piedras y pequeñas islas. Y dentro de esta tenemos una piscina más tradicional. ¿Vos con cuál te quedas? En la posición número 3 tenemos una piscina que se encuentra en un desierto y la atraviesa un cañón. Este hotel contrasta con la soledad. Todo el lugar parece un planeta deshabitado. 2. ¿Te imaginas una playa con agua roja? Pues eso verás en Tailandia. En realidad, los azulejos de la piscina son rojos, dando al agua ese efecto. ¡Qué chiva! Creo que se ven muy bonitos. 1.
¡Qué chiva los tiburones! ¿Te imaginas nadar con ellos? Por eso, en la posición número 1 tenemos a la piscina Acuario del Hotel Golden Nugget en Las Vegas, en donde podemos nadar mientras observamos tiburones. Además, este lugar tiene un tobogán de 3 pisos. Ya con eso se ganaron la posición número 1. Sin duda alguna, todas estas piscinas son atractivas y curiosas. ¿Vos con cuál te quedas? Hi. Hi. Show Mendes. Hola. No puede ser. ¿Cómo fue el que lo conoció? Nuestro artista de la semana son los chicos de Atelagali. Conocerlos.